Entonces, para iniciar, le damos la palabra a Omar, que tiene una experiencia grande. Yo le decía hace unos minutos que Santiago y el resto de las oficinas le llevan 25 años de trabajo de experiencia, de trabajo de preservación del patrimonio, tanto material como inmaterial, en el país, al resto de las ciudades. Y evidentemente Omar es una de las personalidades más importantes en el tema de la restauración del patrimonio material en nuestro país. Y le damos la palabra entonces Omar para que nos transmita sus experiencias. Adelante, Omar. Tú decías al inicio que tenemos que hacerlo en un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? Digo, porque es importante saber de qué tiempo disponemos. 15 minutos. Bueno, yo, como ya se dijo, soy arquitecto. Y entonces eso casi me obliga siempre a utilizar imágenes para apoyar lo que digo. Las imágenes las vamos a ir mirando allá. Hubiese preferido hasta el micrófono que estaba allí, prefiero estar parado. Párate ya. Voy a hablar de la experiencia de Santiago. En primer lugar, agradecer la posibilidad de venir aquí a hablar con ustedes. Es un orgullo para todo cubano venir a la ciudad monumento y hablar de conservación. La experiencia santiaguera es una experiencia que tiene un número de años ya importante, y hay que decir que tuvo los primeros atisbos en una personalidad extraordinaria de la cultura cubana, que fue el doctor Francisco Prat Puig, y todos sabemos lo que significó su presencia en Santiago. Fue capaz de restaurar lugares tan significativos como el Castillo del Morro, la Casa de Heredia y otros muchos lugares que existen en Santiago de Cuba. Sin embargo, el tiempo ha pasado. Las conceptualizaciones sobre el patrimonio hoy son completamente distintas. Hay una amplitud de miras en el patrimonio y hay escalas del patrimonio que son muy importantes. Una de esas escalas es la del paisaje cultural. Y entonces nosotros queremos hacer una referencia hoy a la manera en que visualizamos el patrimonio santiaguero a través de sus paisajes culturales. Y vamos a hablar de ese tema. Sí. Hay que decir que casi toda ciudad cubana tiene un esquema evolutivo que se fundamenta en este cuadro que aparece ahí. O sea, nuestras ciudades todas tuvieron un periodo colonial, uno más prolongado que otras, pero las ciudades tempranas, como Bayamo y Santiago de Cuba, tuvieron alrededor de 383 años de vida colonial. O sea, hay que tener una idea de lo que significan 383 años. Son muchas generaciones. Y eso, pues, evidentemente, marcó la cultura cubana en un momento determinado. De hecho, tuvimos 60 años entre el periodo de intervención y república, y llevamos 61 años de revolución. O sea, ese esquema visto en cualquiera de nuestras ciudades tempranas nos hacen ver una evolución urbana, una evolución de arquitectura y una evolución del arte, superpuesto en eso que le llamamos ciudad. O sea, nuestras ciudades son tres ciudades con tres etapas distintas, con esos comportamientos que hablamos ahí. De la misma manera, en esos 500 años de esas villas tempranas, se logró configurar un patrimonio cultural importante. En el caso de Santiago, ese patrimonio cultural está asociado a varias cosas. Una de ellas, el centro histórico urbano, que es la ciudad tradicional como elemento fundamental, que se convierte en reservorios principales de la vida cultural, de la vida de la ciudad en sí misma, ¿no? En el caso de Santiago, pues tenemos también un sitio fortificado, un paisaje fortificado extraordinario que tiene como piedra angular el castillo de San Pedro de la Roca, que está considerado, o sea, pues reconocido como patrimonio mundial. De la misma manera, tenemos un paisaje arqueológico cafetalero
que está vinculado con la inmigración francesa del siglo XIX, también con la condición de patrimonio de la humanidad. Curiosamente, Santiago tiene tres componentes del patrimonio mundial, pero no están en el centro histórico, están en el ámbito de la ciudad y sus inmediaciones, pero no en el centro histórico. De este lado, pues tenemos también tres componentes del patrimonio muy especial. Uno es el paisaje asociativo del Cobre. El Cobre es un pequeño poblado minero del siglo XVI, pero sabemos que es un paisaje que está asociado a la minería, a la esclavitud y a la religión. Hoy es el santuario nacional y es un lugar realmente con un paisaje de alta singularidad. De la misma manera, tenemos un paisaje funerario extraordinario en el cementerio patrimonial de Santa Efigenia, que todos sabemos que se conserva allí, que se protege y que se guarda allí. Y como una pieza singular, tenemos también un patrimonio sumergido. O sea, sabemos que producto del combate naval de la guerra hispano-cubano-norteamericana, en el litoral de Santiago está hundida la flota de Cervera y algunas embarcaciones norteamericanas. Y entonces eso hace un parque arqueológico vinculado al 98, que es realmente de alta significación. Y entonces podemos hablar de que Santiago tiene seis paisajes culturales realmente de alta relevancia y de alto interés para nosotros. Ahora, si tenemos tres componentes del patrimonio mundial, dos materiales y uno inmaterial, la tumba francesa, la Sociedad de Tumba Francesa, la Caridad de Oriente de Cuba, es patrimonio intangible de la humanidad. Estos son los tres componentes que tenemos, patrimonio de la humanidad. Pero a la vez, tenemos 50 monumentos nacionales. Y eso pues da también una idea del rico legado patrimonial que tiene Santiago y su inmediación. Cualquiera de esos monumentos puede ser un libro de historia, o sea, tiene páginas extraordinarias del acontecer histórico-cultural de Santiago de Cuba. Cada uno de ellos estudiado al detalle, o sea, realmente la posibilidad de la gestión del patrimonio pasa por todas las fases que nosotros podamos imaginar. Las tres fases fundamentales: la fase del conocimiento, la del reconocimiento y la de la salvaguarda o conservación. O sea, son las tres fases que toda ciudad patrimonial pues debe concebir, debe evaluar y debe tratar. En el conocimiento, pues es lo que nos permite a nosotros visualizar el patrimonio y reconocerlo. El reconocerlo, el darle la categoría que entendamos, ya sea monumento local, monumento nacional o patrimonio de la humanidad que lo alcance, pues evidentemente nos permite tener focalizado aquellos lugares que son de alto interés. Y luego, el esquema de gestión. ¿Cómo gestionar el patrimonio para conservarlo? ¿Cómo poner en valor el patrimonio? Esos son elementos que son esenciales. El país hoy tiene un grupo de instituciones que se dedican a la conservación del patrimonio material y espiritual. Sería una larga lista para enfrentar. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en una línea de esa institución, es la Red de Ciudades como oficina del historiador y conservador de las ciudades, ¿no? O sea, esa red, que hoy hay cinco completamente configuradas y otras cinco en proceso de formación para decisión, han permitido llegar a un esquema de gestión, vamos a llamarle especial, de esas ciudades históricas. En el caso de Santiago de Cuba, la oficina, que ya tiene 21 años de creada, pues ha llegado a tener, como tiene hoy, 1.200 personas que dedican su día completo a pensar en el patrimonio santiagueño. Y eso les permite tener una estructura apoyada con un financiamiento y con una gestión para la conservación de ese patrimonio. Entonces, eso tenemos que verlo en esa óptica, ¿no? Seguir. La siguiente. Toda ciudad tiene una historia y esa historia puede ser contada y hay que saberla contar
para motivar, para lograr un interés. Entonces es importante, cualquiera puede, lo mismo que yo sobre esta pancarta, puedo hablar media hora y no puedo hacerlo porque solo tengo 15 minutos para decir todo. Pero ahí está resumida la parte de la historia colonial de Santiago a través de sus elementos fundamentales, las personalidades que configuran una ciudad y que la personalizan, los lugares históricos igualmente que tienen un interés especial para el mundo, o sea, sitios que son emblemáticos y que deciden la historia de una nación, pero que están localizados en una ciudad, o sea, momentos que son esenciales de la vida y de los hechos, los acontecimientos que marcan una ciudad, como desde este edificio, el 1 de enero de 1959, desde este balcón, Fidel anunció el triunfo de la Revolución Cubana. Para mí, la página más gloriosa de la historia de Cuba. Ahí fue donde triunfó la Revolución Cubana, en ese momento. Entonces, estos elementos hacen significativo. Yo, ahorita se hablaba de la importancia del espacio público. Ustedes se imaginan una plaza como es el Parque 7 de Santiago, que cuando tú miras para este edificio, te encuentras el lugar donde triunfó la Revolución Cubana. Y cuando te pones al contrario, tienes delante la Santa Basílica Metropolitana, Iglesia Catedral de Santiago de Cuba, que fue el lugar donde nació la música cubana. Entonces, ¿cuánto significado puede tener eso? Y cuando te miras a un lado, tiene el Museo de Ambiente Histórico Cubano, que es uno de los edificios más antiguos de Cuba, y donde se puede hablar y estudiar la arquitectura cubana en su más temprana etapa, gracias a que existe edificios como este. O sea, que evidentemente estos son ámbitos de alto valor que tiene que la historia reconocerlo para que funcione así. Ahora, la ciudad, además de la historia, tiene una manera, tiene una forma, una personalidad. Y entonces Santiago es una ciudad paisaje. Santiago es una ciudad que se recorta entre el mar y las montañas. Santiago es una ciudad mirador. Santiago es una ciudad anfiteatro. Santiago es una ciudad laberíntica. Entonces, hay muchos atributos que tiene la ciudad que la personalizan y la hacen singular, ¿no? Entonces, la ciudad, ciudad mirador, ¿cuántos miradores tiene la ciudad? Esta ciudad ondulante, o sea, en Santiago siempre estamos subiendo o bajando, generalmente subiendo, como ustedes pueden apreciar, es una ciudad compacta, de baja, pero de alta singularidad, con muchos monumentos que están intercalados en esa trama urbana laberíntica que tiene la ciudad de Santiago. Es una ciudad que tiene espacios públicos, más de 270 parques, pero el que pasa es que Santiago es muy caluroso y la población está acostumbrada a salir al espacio público, esos espacios públicos se utilizan para la conversación, para el intercambio, para todo lo que eso significa, ¿no? Tiene una arquitectura que parte de la herencia morisca en la arquitectura, que puede verse ahí, pero que en Santiago eso es de arraigo, porque Santiago es sísmico. Entonces, si no hubiese utilizado la madera, ¿cómo hubiera sobrevivido? Entonces, se hincaban horcones y el edificio baila cuando hay un sismo, pero sobrevive, ahí están los edificios antiguos. Nuestra catedral, nadie imagina, usted para frente a la catedral y yo le digo a las personas, nuestra catedral es un edificio de madera. Y todo el mundo me mira así porque la catedral no parece ser un edificio de madera, pero sí lo es, porque el esqueleto, la estructura interior de la catedral es de madera. Entonces es la esencia constructiva de ese edificio. Tenemos muchos edificios eclécticos con esas cualidades singulares, también algunos art déco, racionalistas, que configuran el imaginario de la ciudad histórica de Santiago de Cuba. Ahora bien, tenemos materialidad y espiritualidad. Hay mucho de patrimonio intangible en la ciudad, porque Santiago era una ciudad de migraciones, era una ciudad de oleadas. Entonces, aunque llegaron los españoles y se asentaron, después llegaron los africanos, o trajeron los africanos, hay que decirlo que ellos no llegaron, ellos lo trajeron.
¿no? Hay una diferencia sutil e importante en ese concepto. Pero también después vinieron los franceses, los chinos, y entonces Fernando Ortiz nos enseñó lo que era un cubano en su ajiaco. Para nosotros, un santiaguero también lo es, que los componentes que echamos son esos de los que hablamos, pues sí, de la orquesta famosa podemos sacar un santiaguero configurado por eso. Pero entonces, esa cultura es rica y diversa. Santiago es la cuna del son, del bolero, de la trova. Es una ciudad musical. De hecho, en estos momentos estamos trabajando en el expediente para su consideración como ciudad musical. Es un elemento singular de la ciudad. También es una ciudad cultural, porque hay muchas manifestaciones. De hecho, nosotros eso lo trabajamos con mucho detalle. La Dirección de Cultura de la provincia, muchas manifestaciones de muchas influencias distintas, pero ahí están y se conservan, se mantienen, se protegen para que existan en la conceptualización de que es muy importante el espíritu de la ciudad. O sea, la ciudad tenemos que conservarla con su espiritualidad y trabajamos en función de eso y le damos un peso al espacio público. El espacio público santiaguero es vivo, continuamente hay actividades, hay movimiento y todo eso pues lo hacemos también a través de las formas diferentes de promoción, la fiesta popular, el carnaval, todos los grupos que tenemos que son centenarios y que forman parte de ese imaginario, la Carabalí Olugo, la Carabalí Suama, la Conga Oriental, o sea, la Conga Los Hoyos, hay muchas. Proyectos e ideas que han desarrollado un grupo de personas que han coincidido en este momento dentro de esta ciudad. Yo voy a hacer primeramente una referencia muy importante y es que nos tenemos nuestras ciudades, además de ser unas ciudades coloniales, fueron poblados aborígenes y Bayamón fue un poblado aborigen. Baracoa y Bayamón, segunda villa, se fundó en un poblado aborigen, que lo desplazamos, que lo marginamos, pero Bayamón en su urbanismo tuvo mucha influencia de esa organización, de ese poblado. Siempre se habla de ese urbanismo, de los dos famosos repartos, San Juan y el Cristo, pero no se habla de su centro donde está ubicada la iglesia, donde se ubicaron los 30 vecinos que establecía las regulaciones urbanas en ese momento. Y eso marcó a Bayamón durante toda esta historia hasta estos momentos. Siempre se habla de San Juan y se habla del Cristo y se habla de su centro. Y esa línea azul que divide estas dos zonas que son pobladas, forman parte de esta ciudad con sus distintas características que la forman. Y entonces me voy a hacer referencia también a un dato muy, muy importante para que vean la influencia que tuvo esa primera etapa. Cuando se empieza a investigar la ciudad y la forma en que se repartió, hay una referencia en la Carta de Relaciones de Velázquez. Es que le empezó a entregar a cada vecino de la ciudad un terreno que estaba formado por 50 montones de yuca. Los indios, como cultivaban la yuca, hacían un cono en ese de tierra, ahí encajaban el cangre y ahí se producía. Esa área que está ahí fue reflejada y caracterizada por los cronistas. De ese momento,
Estaba la más acertada fue la de las casas, porque las casas sí estaban ahí de mano a mano con el indio y protegiendo el indio. Y esa dimensión que se dio, esa medida agraria que se dio para ubicar la casa y para ubicar un espacio de terreno que fuera un terreno que sirviera para seguir sembrando y para poder seguir viviendo, para poder construir y guarecerse, coincide en que todos los solares en ese centro, en ese, tenemos que tenerlo en cuenta para poder enfrentar esta tarea tan importante, porque estamos conservando nuestro patrimonio, pero estamos conservando nuestra cultura. La organización espacial respondieron a las leyes de India. Hago este pequeño esquema, ¿verdad? Los arquitectos siempre hacemos estos pequeños esquemas donde aparece el río Bayamo como eje fundamental, el embarcadero, la plaza de la Grecia, la plaza mayor, los 30 vecinos y la empalizada. Ludín defiende la idea de que Bayamo fue ciudad campamento, yo también lo ratifico. Bayamo fue una ciudad que se ubicó encima de un asentamiento aborigen que tenía sus características naturales, pero Bayamo fue una ciudad campamento donde se ubicaron las tropas españolas y ubicaron un gran territorio para defender la ciudad. Entonces, por lo tanto, esa idea también influyó en su desarrollo urbanístico, y además ahí están reflejadas prematuramente las leyes de India. Es decir, la organización espacial responde a las leyes de India. Los conquistadores que llegaron aquí a este territorio tenían pleno conocimiento de lo que había pasado en la península ibérica y sabían cómo organizar un territorio. Y este es el primer plano de la villa de Bayamo, y esta es fundamentalmente algunas organizaciones urbanísticas, La Rioja, que de las fundaciones castellanas que hacen referencia a la misma organización urbanística de la ciudad de Bayamo. Ahora, en ese territorio se organizaron estas construcciones, pero si nos damos cuenta en su forma constructiva y en la forma de organizarla, nos damos cuenta que tiene una fuerte raíz de cómo construía el aborigen, cómo construía al indio. La forma de construirla era realmente una réplica de una tecnología que existía en esta región. Ahí tenemos un techo a dos aguas, pero con un sistema puramente aborigen. Y esta es la característica de las construcciones en Bayamo. Colgadizo, el número uno. A dos aguas, el número dos. Y un techo ya de armadura para nudillo, muy escaso, pero de un gran significado y de un gran valor que lo vamos a ver posteriormente. El colgadizo a dos aguas y el de par, armadura de par y nudillo. Ahora, no podemos olvidar esto. No podemos olvidar la carpintería. La carpintería es un elemento que actualmente hemos abandonado, ese arte que vino con el conquistador, los carpinteros de Ribera que construían, que tenían gran especialización en esto. Y entonces estos son elementos que en el futuro vamos a tener que hacer un museo donde
se planteen los sistemas de armadura, cómo se construían esos elementos que son importantes dentro de la arquitectura colonial. Ahí no había un clavo, ahí no había un acero, que ese acero se oxidaba y explotaba. Ahí habían conexiones que se movían y habían tarugos de madera para, en algunos puntos especiales. Y ahora, si no tenemos un clavo, si no tenemos un tornillo, si no tenemos un acero, no hacemos el proceso de conservación y restauración. Entonces, me voy a referir a algunos ejemplos de cosas, investigaciones y proyectos que se han desarrollado en la ciudad de Bayamo, fundamentalmente este inmueble de la ubicado en la plaza del himno, que es un símbolo importante de la plaza, que se conjuga con la iglesia, antigua iglesia y hoy catedral. Aquí se hizo un proyecto de reintegración de esta casa en 1998, donde esta casa la vemos que tiene un soportal neoclásico, pero tiene una historia muy importante, que tiene, es una planta de la colonia, tiene un techo de principios del siglo XVIII, aparece en una foto importante tirada al principio del siglo, que es después del incendio. Ahí está señalada cómo está, con su fachada colonial y con su reja, que se transformó, se hizo en finales del 19, principios del 20, se hizo neoclásica, se levantó, no se quema, se levantó y vino todo un proceso de reconstrucción. Se incorporó un estilo nuevo, el neoclásico que estaba en boga. Y aquí está todo el proceso, una foto antigua como era, el proceso de restauración que se transformó, se le introdujo ventanas y todo de aluminio y el proceso ya de restauración. Ahora, al lado de la Casa de la Nacionalidad está esta construcción del siglo XVIII, principio del XIX, pero es una construcción que tampoco quedó en ruinas, es decir, no se quema, pero tiene un sistema de horconadura. Bayamo también está ubicada en una zona de sísmica y uno de los elementos estructurales fundamentales es la madera. La madera es el hormigón. El hormigón que utilizamos ahora no era la madera, y eso permitía que estas casas resistieran a los fenómenos del sismo. Esta es una casa típica bayamesa, a cuatro aguas, con su portada, con su carpintería, con sus puertas, que es importante reconocerla dentro de la plaza. Otra de los elementos que pudiéramos reflejar en esta exposición es otro inmueble importante, que es lo que es hoy la sede de la UNIAD, que es una casa de patio. La famosa casa de patio fue residencia de Tomás Estrada Palma, que fue reconocida por el maestro Prat dentro de sus investigaciones arqueológicas y de la arquitectura que hizo en la parte oriental, y que está reflejada en su libro El Prebarroco. Su distribución espacial responde a la planta de la casa esta de patio de arquitectura colonial. Todas coinciden con este sistema, la organización de su techo, los vanos, sus secciones, su techo, una anterior a esa. Sus techos pintados, ahí se ve reflejado la cultura, es una pintado en cada uno de los cuarterones una flor, pero no es una flor común, es un girasol, es una flor autóctona, una flor de aquí, criolla.
una foto exterior y el famoso patio. Hay que conservar ese patio, hay que conservar esa casa. Es decir, es una casa identitaria de nuestra cultura. La Casa de la Trova, otra casa bayamesa importante, reconocida también a nivel nacional, donde se percibe la persistencia de la arquitectura tradicional. El bayamés era, yo pudiera percibir, una persona que tenía sus raíces desde ese momento, y su casa tenía que conservar esa tradición, esa raíz, esa forma, y no renunció nunca a esto. Un alzado lateral y un alzado frontal, su techo, un techo ya del siglo XIX, reconocida por la investigadora Alicia García Santana, que ha dicho que esta es una joya de Bayamo del siglo XIX, por tanto, es un elemento que tenemos que tener en la conservación de nuestro patrimonio. Otra inmueble importante es la casa natal de Carlos Manuel de Céspedes, hoy museo. Aquí vemos las primeras construcciones que se hicieron de ya a la transición al neoclásico. Ahora, ¿pero qué elementos tiene esto? Hay muchas interrogantes de realmente cuando Carlos Manuel de Céspedes nace, se desarrolla, era una sola planta. Se le incorpora después una segunda planta, ya con la influencia esta del neoclásico, y que nos da todos estos elementos. Otro elemento importante es el incendio de Bayamo de 1869 y el impacto que tuvo en la economía y el urbanismo. Yo hago referencia a esto porque cuando se estaba presentando el proyecto de las ruinas del incendio no se había hablado de la mapificación. Esta es la mapificación de qué realmente fue el impacto que sufrió este territorio, donde aparecen en rojo las fincas urbanas en ruinas y en azul las que quedaron de ese gran territorio que era la ciudad de Bayamo. Y algunas de las conclusiones: que desaparece el 86% de las construcciones, que hubo un largo periodo de 40 años donde no se construye, donde se conserva la planta tradicional del inmueble. Por ejemplo, este que está aquí, se conserva la planta que viene de la arquitectura esta colonial, pero lo que es fachada es con otro código. Lo que sucedió en la Plaza de la Revolución con el estilo Art Deco, hay una coincidencia que a principios de siglo casi todos los inmuebles que se reconstruyen sobre las mismas ruinas tenían una gran influencia del Art Deco. Otro elemento es el incendio destruye la Casa del Cabildo. Se reconstruye esto, pero ellos mantuvieron en gran medida toda la estructura posterior. Y estos otros de los elementos, que lo que pasó, recibe la planta, que no se quema, los muros, todo lo demás quema, 3 metros, crece en altura hasta 4 metros y se le coloca, exactamente, y se le coloca el techo. Eso es constructivamente, entonces son elementos que hay que tener en cuenta en las futuras conservaciones, porque luego intervenimos, luego los arquitectos llegan y ven y bueno, y se vuelven locos, bueno, y qué es lo que pasó aquí, y entonces son elementos que te dan pie a este proceso de conservación. Y esta es la Plaza Isabel II, hoy Plaza de la Revolución, un 3D donde nos da una imagen de cómo estaba organizada este espacio. Aquí vemos donde estaba el cabildo,
la plaza donde estaba la, la filarmónica, en ese espacio, y cómo era su distribución espacial. Se quema la ciudad y se amplía, se demuele la, la filarmónica, eso, se amplía esta, esta plaza, y ahora y vemos abajo una panorámica de esta plaza de la Revolución. Ya eso ya es con la modernidad, con el nuevo urbanismo que se introduce en la ciudad. La otra plaza importante, la Plaza del Himno, Plaza de la Iglesia Mayor, hoy Plaza del Himno, un 3D como era la ciudad, es esta zona antes del incendio, y una panorámica donde aparece el símbolo fundamental, que es la Casa de la Nacionalidad y la Catedral, que la Catedral es influencia del, del clásico, que también se proyectó por el arquitecto Carlos Segre. El proyecto, rapidito, ya visitamos el lugar, el proyecto del, el, del 150 aniversario de, del incendio, una panorámica de la ubicación donde está en la Plaza del Himno, que el muestrario de que realmente sucedió en este lugar, la arqueología que se hizo y todo el proceso de reconstrucción, y que ya está en proceso de museografía para mostrar al visitante y Bayamo qué realmente pasó en Bayamo el incendio. La, la catedral, la restauración, la capilla de Nuestra Señora de los Dolores, que está en, es un símbolo también de la arquitectura, los que participaron en este proyecto importante, los premios que recibió esta, este inmueble de la Catedral Gonzalo de Cárdenas, el proceso de restauración urbanístico que sucedió en la plaza.